Hello, good evening. Hello. Good evening, Ada Susana, how are you doing? Hello, can you hear me? Hi, how are you today, Azucena? Hi, fine, thank you. And you? I'm pretty good, thank you for asking me. How was your day? ¿Cómo estuvo su día? So-so. Okay, that's okay. Good. What about you, Guillermo? How are you doing today? Guillermo? Hello, Vanessa, how are you doing? How's everything? Hello? Hi, pardon, mi micrófono. Hi, teacher. Good night. Good evening. Good I'm evening. Fine, very good. Okay, that's nice. How was your weekend? I'm fine. Fine. I'm sleepy. Oh. Sleeping all. All day. Fantastic. That's nice. What about you, Edenilson? How are you doing today? Edenilson? Hello? Hello. Sorry, teacher. Sorry. That's okay. How are you doing today? I'm fine. Yes. Okay. The weather is really nice. Really nice. Okay. Yeah. That's great. Fantastic. Okay. Thank you for being on time. Thank you for being punctual. That is a good thing, of course. Now, let's start with something today. Remember that you have to input your full name. Tienen que entrar con su nombre completo, ¿verdad? Yes. Tengo por ahí a Guillermo. Tiene que poner su nombre completo. Recuerden, la cámara también tiene que estar encendida. A ver, quiero felicitarlos. La mayoría estuvieron, bueno, excelentes en el examen. Todos lo pudieron completar. Kevin, estamos pendientes de que nos diga cuál es su problema exactamente. Pero por de lo demás, estuvieron excelentes. Estuve revisando sus calificaciones, van con todo completo, van al día y van muy bien con sus notas. Eso es excelente. Ok, en honor a los que están puntuales, vamos a comenzar. The first thing is vocabulary. We're going to start with some vocabulary. We're going to watch this presentation about some different departments in a company. Okay, here we have vocabulary, company departments. Okay, the first one is the personal department, okay? The part of an organization concerned with the appointment, training, and welfare of employees. Accounting department is the part of a company's administration that is responsible for preparing the financial statements, maintaining the general ledger, paying bills, billing customers, payroll, cost accounting, financial analysis, and more. Okay, here we continue with technical support. Technical support department is a service provided by or within a company providing for the maintenance or repair of software and equipment. Let's see the next one. Quality control.
as a system of maintaining standards in manufacturer's product by testing a sample of the output against the specification. Sales department is the division of a business that is responsible for selling products or providing services. The marketing department. A marketing department promotes your business and drives sales of its products or services. Next, research and development. Have you ever heard about this department, research and development? Ellos son los encargados de la investigación. Ajá, investigación y desarrollo. Desarrollo. Ajá, ellos trabajan para la innovación, para innovar algún producto o algún proceso. Ellos se encargan de investigar cómo pueden innovar, cómo pueden mejorar algún producto o algún proceso. Eso es lo que hace Research and Development. Esto lo vamos a ver en su material más en unos minutitos. And the last one is the production department. The functional area responsible for turning inputs into finished outputs through a series of production processes. Okay, this is the last one. And also we have more vocabulary on your material. It's on page 29 of your material. Okay, we have some departments here and we have the definitions here. Let's repeat, let's practice. Production. Production. Research and development. Research and purchasing. Purchasing. Marketing. 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 Human resources management. Human resources management. Accounting and finance. Accounting and finance. Okay, now let's match. Vamos a hacer un match de lo que es el concepto y la definición. Tienen que hacer acá y poner el número donde esté la definición correcta.
Maestra. Dígame. Purchasing. La tres. No le escuché muy bien, dígame. La tres, ¿qué significa la palabra? Purchasing. Uh-huh. A ver, ¿alguien recuerda qué es purchasing? Pues. Yo acabo de entrar. Hola. Compradora o compras. Ajá, el de compras. Purchasing es de compras. Mira. Mira. Ok, gracias. Ok. Okay, we're going to check your work. Let's see who is around here. Who has the definition of production? Ellen Nielsen, do you have the definition of production department? What is the production department? Production department. Control and supervise the production, workforce, and inventory. Inventory. Excellent. That's the answer. Number two, research and development. Do you have that answer? Fatima? Research and development. Design new or improvise existing products or process. Excellent. That is the answer. Research and development, develop, design new or improve existing products or processes. That is. Thank you so much.
Number three, purchasing. Luz Guadalupe, do you have that? No la tengo, teacher. Tengo la C. Okay, don't worry. Roberto? Okay. Okay. Purchasing. Buy an acrylic rug materials, production equipment, no sé cómo se dice, etcétera, teacher. Etcétera. Etcétera, for the use of the organization. Excellent, Roberto. That is the answer. Excellent job. Thank you. Number four, who has number four? Marketing. What is marketing, Catherine? Develop, testing, new or improve existing products or process. Oh, oh, ese era research and development. Vamos a ver, María Cristina, do you have that one? Marketing. María Cristina. Identify what customers want and need at the right place. Right place. Excellent. That is the answer. That is the number four. Number five. Ricardo, do you have number five, human resources management? Recruit, select and train new employees for the right job in the company. Excellent. That's the answer. Thank you so much. Sandra, can you read the last one, accounting and finance? Yes, Sandra. Is the financial record on the transaction involving monetary inflows? Excellent. Inflows and outflow. That is the answer. Excellent job. So, les tenía que haber quedado 4, 5, 6, 1, 2, 3. Excellent. Uh-huh. Like this. 4, 5, 6, 1, 2, 3. Uh-huh. Those were the answers. Okay, now, excellent. Let us check the number three. In number three, we have two. Can you read the instructions for number three, Ada? ¿Nos puede leer las instrucciones, Ada? To a partner, what activities you and co-workers do you explain the apartment guard activity you and co-worker do you in your department. Excellent. Okay, so you have to explain someone else the activities you and a co-worker do in your department. Yes. So, tienen que explicar qué es lo que hacen ustedes y algún compañero de trabajo en su departamento. Uh-huh. Ok, les voy a dar un tiempo para que hagan algo corto. Vamos a hacer un ejemplo pequeño. Lo que yo hago y lo que otro compañero de trabajo hace en nuestro departamento. Ok, ahí... I write lesson plan. I teach English and okay, this is what I do. This is about me. I write lesson plans, I teach English, and upload reports.
Ok. Y puedo seguir a my coworker. My coworker, mi compañero de trabajo. My coworker. Como voy a hablar de una tercera persona, acuérdense. Supervises. My coworker supervises. Okay, my coworker supervises the lesson plans and reports. He calls students and contacts human resources departments at companies. Ya escribí lo que yo hago y lo que mi compañero de trabajo hace también. Recuerden que cuando estamos escribiendo acerca de nosotros, o sea, primera persona, yo no le voy a poner ese a los verbos, no voy a hacer ese cambio. Pero si estoy hablando de una tercera persona, él o ella, en ese caso sí vamos a ir agregando la S, ES al verbo según corresponda. Les voy a dar unos minutos para que escriban su párrafo y luego lo vamos a compartir. No sé qué le pasó a esto. A esto fue un mes, pero no me deja ver nada. Esto fue como que se... No sé, no entiendo a qué. No sé qué le pasa a esto. ¿Quién fue? A los dos. ¿Por qué? Al Zoom. No sé, mira, aquí entré y me sacó. ¿Me cuenta? No usé mi cuenta. Yo le metí. Y aquí ahora se... No sé qué hace. Mira. Dale, Joy. Ya le di. Mira, no sale mi nombre. Mira, vamos.
Okay, it's time to share your paragraph. Volunteer to start. Let's see, Sandra, what do you have? Sandra? Your microphone is off. Sorry. I write lesson plans. I teach arts and class. My coworker, supervisor, class, she plans solve discipline problems. Okay, excellent job, Sandra. Well done. Now you select the next person. Usted escoge quién sigue, porque voluntarios no hay ahora. Entonces serán víctimas. Ay, okay, tenemos Roberto. Una voluntaria. Le vamos Roberto. A... Ok, vamos con Roberto y luego con Ada. Ok, Roberto. Thank you, Sandra. You're welcome. Ok, Roberto. Ready? Ready, I see. I supervise 12 vendors in different areas of the country. My coworker is charged of generating reports. I call in clients, check the ring orders on the day. Okay, and your coworker? Worker, dije el mío y el de mi compañero. Ok, great. Creí que eran todas suyas. But you did a very good job. Ok, good. Thank you. Ada? Are you ready, Ada? Your microphone is off. ¿Ahorita? Okay, yeah, ahorita yes. Sí, ya la escuchamos, sí. I am assisted the surgeon here. I am a check the patient and report. My coworker, I am a visit the client. And they sell the medical production and the check report, check the licitaciones. No sé cómo se dice. Licitations, yes. Yes. Excellent. Very well done, Ada. Good job. Another? Volunteer okay. Or victim? Todos van a leer. Fátima. Okay, Fátima. Usted la elegida. Fátima. Hi. I write reports. I take calls. I send email. My coworker visited hospital in the country. Okay, good job. Thank you so much, Fatima. Next, volunteer or victim? Okay, Vanessa, Vanessa. Thank you, Vanessa. Okay, Vanessa.
Ahora sí, no podía activar mi micrófono. Okay. And send report. And I do inventory. Yes, inventory. How do you say inventory? Inventory, yes. How do you say uniform? Uniform. Yes. And I do inventory of uniform. My partner, she received documents and received call from the, how do you say clientes? Clients. Mm-hmm. And received for calls from the clients. Okay, excellent job. Next, volunteer. What's next? Okay, select the next person. Kevin tiene ahí. Kevin levantó la mano. Okay, Kevin. Kevin. Okay, Kevin, habilite su micrófono. Hello. Un ratito le escuchamos. Ahora sí le escuchamos, Kevin, sí. My car, the go al mechanic. Today. ¿Cuántas son? ¿Son más? Ok, sí, su carro fue al mecánico ahora, pero necesitamos que diga qué hace usted, qué hacen sus compañeros en el trabajo. Ah. Ok, le vamos a dar tiempo. ¿Cómo se dice, Kevin? Ahorita, si estamos desempleados. Oh, you're an employee. You don't have a job. Ajá, I'm not employer. So you don't have a job. No, hasta Friday. Me toca ir a trabajar. Friday. Friday. Sí. Okay, pero ¿qué hace normalmente cuando trabaja? Mantenimiento. Okay. Maintenance. Okay. Mm-hmm. You provide maintenance. And your coworkers, sus compañeros, ¿qué hacen? I driver. Oh, he drives car. Yes, and driver the viajan, digamos, hacen viaje. Okay. Ah, mm-hmm. He drives. He travels. Okay, Kevin. Thank you so much. ¿Quién falta? Edenilson. Okay, Edenilson. Thank you, Kevin. Edenilson. Yes, teacher. Okay, I said, solo, pero antes tengo una pregunta. Customers and clients no son lo mismo. Yes, it's the same. Es lo mismo. Oh, okay. I serve customers and takes this order, and my coworker writes emails and reports and takes phone calls and sends order of customers. Excellent job. Very well done. Thank you, Edenilson. ¿Quién nos falta? Luz? Are you ready, Luz? I have daily activities on the computer. My coworker are instructions in the company CFR. Finished. Hasta ahí, Luz. Finished. Okay, very good job. Thank you for your participation. Veamos quién nos falta. Ricardo. Ricardo. Yes, teacher.
Okay. I work as a supervisor and I am in charge of staff production. My coworker, supervisor of production, he ordered papers, he write a report, he summing emails to box. Okay, he orders papers. Okay, good job. Thank you so much. Let's see, Guillermo. Okay. I check report of production. I'm coaching to mechanic. My coworker review hydraulic component. He oversees work in progress. He process work orders. Okay, excellent. Thank you so much. Maria Cristina? Este, es que tuve problemas con la computadora y no después de la hoja de trabajo me perdí. Ah, okay, okay. So who's next? Catherine? Okay. I review purchase records, I prepare reports, imports and exports of raw material. My coworker prepare accounting records, financial analysis and consolidated financial statements. Okay, excellent job. Thank you so much. Who's missing? ¿Quién falta? Sara se acaba de unir, ¿verdad? Hello? Who's missing? Okay. Let's check attendance. Vamos a chequear asistencia. Let's see, the first person here is Jorge Daniel Rodríguez Amaya. No se conectado. Fátima Ifgenia López Ramos. Present, present. Thank you. Ada Susana Cáceres Mendoza. Present, teacher. Okay. Alan Wilfredo Palacios Cornejo. No se ha conectado. María Cristina Cedillo Terraza. Present. Okay. Sara Lizeth Melgar Salinas. Ahí está Sara. Carla Patricia Martínez Enríquez. Carla Patricia Martínez Enríquez. No se ha conectado. Catherine Alexandra Gómez Martínez. Present. Edenilson Alexander Vázquez García. Present. Ricardo José Meléndez Batres. Present. Okay. Guillermo Torres Ponce. Okay, there you are, Guillermo. Kevin Bryan Cibriano Alfaro. Present. Present. Yes. Luz Guadalupe Esquivel. Present. Vanessa Lizeth Castro Ventura. Present. Roberto Alexander Vázquez Menéndez. Present. Avilén Elizabeth Pérez Iglesias. Ah, ok. Avilén creo que no se conectará ahora. Escribió que tenía dificultades. Marcela Damaris Chávez. Dijo que estaba en el trabajo, luego se conecta a lo mejor. Sandra Patricia Muñoz de Anaya. Present. Ok. Cristian Miguel Alfaro Escalante. No se conectó. Y Bella Iris Ramos Calderón. No se conectó. Ok, let's continue. Remember that in English we have two types of questions. Yes?
¿Cuáles son los dos tipos de preguntas que tenemos en inglés? Do you remember? Okay, we have two types of questions, ¿verdad? Tenemos dos tipos de preguntas en inglés. Son las yes, no questions. Yes, no questions son las que hemos estado practicando la semana pasada. Por ejemplo, si yo le pregunto, Vanessa, do you have a job? Yes, I do. Okay, excellent. Edenilson, do you get up late? ¿Se levanta tarde, Edenilson? Do you get up late? No, I don't. Okay, excellent. Como pueden ver, son preguntas en las cuales la respuesta es una respuesta corta, sí o no. Aquí tenemos otro ejemplo de yes, no question. Do you need a shirt? Yes, I do. Now, in the other side, you can see, what do you need? What do you need? Ahí, no podemos contestar sí o no, ¿verdad? What do you need? ¿Qué necesitas? I need a pant. I need a pant, okay. I need a coffee, I need water, okay? So, en este tipo de preguntas tenemos que dar información, okay? Luego vamos a ver la estructura, cómo se van formando. Si se fijan acá, es yes, no, no additional information, okay? In this, you have to give details. You have to give more information. Por eso se llaman WH or information questions. Okay, utilizamos what. We use what to ask about things. What lo vamos a utilizar para preguntar sobre cosas. What do you need? I need a suit. What does his sister like? She likes the red dress. What color do you want? Blue. What color does Kate like? Yellow. What size? Yeah, otra cosa. Preguntamos qué talla. So we use what to ask about things. What size do they need? Extra large. What size does Peter want? Small. Which? Okay, vamos a usar which cuando queramos saber qué es lo que escoge. Cuando hay opciones. We answer one or ones. Okay. One para singular y ones for plural. Veamos este ejemplo. Which coat do you need? ¿Cuál abrigo necesitas? Okay. Estamos dándole a escoger. ¿Cuál es su preferencia? ¿Cuál necesitas? What coat do you need? Y aquí le responde, the brown one. El one se refiere al mismo abrigo. Esto, el one, se usa para singular y el ones para plural. ¿Para qué nos sirve esto? Para evitar repetir. En este caso, este one se está refiriendo al abrigo. ¿Qué abrigo necesitas? Es como decir el café, the brown one, ¿ya? Para no repetir la palabra coat. Which coat do you need? The brown coat. Eso nos ayuda a evitar repetición, sonar repetitivos. En este caso, si se fijan, la palabra es plural. Which pants
does he want? The gray ones. Los grises, los pantalones grises. ¿Qué pantalones necesita? ¿Cuáles pantalones quiere? Which pants does he want? The gray ones. Why? Why es, ¿qué significa why? ¿Por qué? ¿Por qué? Usamos why para preguntar la razón, ¿ya? Reason. Se responde esta pregunta con un because, ¿ok? Why estoy preguntando la razón. Respondo because dando la razón, explicando. Por ejemplo, ¿por qué te gusta este suéter? Why do you like this sweater? Porque es nuevo. Because it's new. Este why, porque de pregunta. Y because es porque de explicación. ¿Ya? Ambos significan por qué. Pero why estoy preguntando. Y because estoy dando la explicación. ¿Ok? Why do you like this sweater? Because it's new. So remember, las preguntas con why se responden con... Because. Excelente. Why does your friend like those sneakers? Because they are cheap. ¿Por qué le gustan a tu amigo esos sneakers, esos zapatos, zapatillas? Ah, porque son baratas. Because they are cheap. ¿Cómo se forman? Ok, la semana pasada vimos cómo formábamos las yes, no questions. En las yes, no questions teníamos el auxiliar primero, ¿se acuerdan? Do you get up early? O does she get up early? Usábamos do o does al principio. En esta va a haber un cambio. Al principio vamos a ubicar la WH word. ¿Ok? Dependiendo de qué es lo que queremos preguntar. Cuando veamos aquí WH word, es la palabra como what, which, where, when, why, eso es WH word. Luego de haber escrito la WH word, vamos a escribir el auxiliar do o does, que va a depender del sujeto. ¿Con cuáles utilizamos do? Cuando el sujeto es I, you, we, they. ¿Cuándo utilizamos does? He, she, it. Tercera persona singular. Ok. So, veamos la estructura. Vamos a escribir WH word, luego el auxiliar, ya sea do o does. Dependiendo del sujeto, que es lo que viene después. Y el verbo en su forma base, que significa que no le vamos a agregar nada. En las preguntas no agregamos S, E, S, no es necesario. S, no es necesario. Veamos un ejemplo. What do you like? Si se fijan, en este ejemplo va siguiendo la estructura. Primero la WH word. En este caso es what. Auxiliar do. Sujeto you. Y el verbo en forma base. Like. I like the coffee. What do you like? I like the coffee. I like coffee. Okay, excellent. Which sweater does she need? Aquí la WH word es la frase completa. ¿Cuál suéter? Y luego, does, es que es el auxiliar para la tercera persona que está utilizando como sujeto. Y el verbo en su forma base. Okay? What sweater does she need? Ok, recordemos el uso de do y does. Como ya decíamos, do lo vamos a utilizar con
I, you, we, they. What do I need? What do you need? What do we need? What do they need? Ahora, what does he need? What does she need? What does it need? Okay. And that's it. Do you have any questions? Okay, no questions. Let's practice. Ahora entonces vamos a practicar. Okay, esto es adicional antes de ir al material del manual que ustedes tienen. Vamos a practicar con esto. Acá tenemos algunos ejemplos de WH questions. Vamos a escuchar el audio y luego vamos a hacer preguntas. Okay, listo. Page 52, exercise 4. Grammar focus. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a store. What do they do? They're cashiers. How do they like it? They hate it. Okay. Let's look at this question. We have, where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Si se fijan esta pregunta, how do you like it? I really like it. It's okay. They hate it. En este caso, está preguntando qué tanto le gusta su trabajo. How? How do you like it? I really like it. It's okay. Oh, they hate it en este caso. So, how do you like your job, Luz? How do you like your job? ¿Qué tanto le gusta su trabajo? ¿Cómo se dice que me gusta mucho? Puede decir, I really like it, o me gusta mucho, I like it a lot. I like it a lot. I like it, sí. I like it a lot. Vamos a ver. I like it a lot. En este caso, el it se está refiriendo al trabajo, ¿verdad? ¿Cómo puede contestar? Como le dije a Luz, I like it a lot. Ay, siempre, siempre, siempre el I va a ir mayúscula. I, el pronombre I, siempre escríbanlo en mayúscula. No importa si va en medio de la oración, al final, siempre va a ir mayúscula. I like it a lot. I love it. Para los que aman su trabajo, I love it. Let go the question. Yes? How se considera también WH word? Sí. Aunque no la lleva en orden, ¿verdad? Pero sí, siempre lleva una eso, W y una H. Por eso me quedé. Sí. Porque lo incluyeron en el ejercicio anterior. Sí, sí. Va entre las WH word. Okay. O si no le gusta mucho, I don't like it. I don't like it very much. Si no le gusta mucho, I don't like it very much.
si no está bien, pero tampoco está mal, es como, it's okay, está bien, no me quejo, ni me gusta ni lo odio, está bien, oh, it's okay. Y estaba este, I hate it. Lo odio, I hate it. Estas son posibles respuestas para esa pregunta. Vamos a practicar. I like it a lot. I like it a lot. I love it. I love it. I don't like it very much. I don't like it very much. It's okay. It's okay. I hate it. I hate it. I hate it. One more time. I like it a lot. I like it a lot. I like it a lot. I love it. I love it. I don't like it very much. I don't like it. I don't like it very much. It's okay. It's okay. It's okay. I hate it. I hate it. Okay, those are some possible answers for that question. Now, how do you like your job, Roberto? Sorry. How do you like your job? ¿Qué tanto le gusta su trabajo? How do you like your job? I love it. Okay, ask Guillermo. Pregúntele a Guillermo. Guillermo, how do you like your job? Guillermo, how do you like your job? I like it so much. Excellent. Guillermo, ask María Cristina. María Cristina, how do you like your work? I love you, it. You love it. Excellent. Ask Ada. Pregúntele a Ada. Ada, how do you like it? How do you like your job? How do you like your job? Work. Job. Yes. Your job. Callate, está oyendo, está ya. Ada, how do you like your job? I love it. Espérate. Okay, excellent. Ask Vanessa, pregúntele a Vanessa, Ada. How do you love to work? How do you like? How do you how like? Do you like your work? I really like it. Excellent, Vanessa. Ask Fatima. Fatima, how do you like your job? I like. Excellent. I like ask Eden Nilsson. Pregúntele a Eden Nilsson. Eden Nilsson, how do you like your job? Eden Nilsson, how do you like job? Your job. Your job, yes. How do you like your job, Eden Nilsson? I really like it. Excellent. Ask Catherine. Catherine, how do you like your job? I love it. Excellent, really? Catherine. Ask Ricardo. Pregúntale a Ricardo. Ricardo, how do you like your job? I really like. You really like it. Excellent. Now, let's practice that. Vamos a leer estas a practicar. Where do you work? Where do you work? In a hospital. In a hospital. What do you do? What do you do? I'm a doctor. I'm a doctor. How do you like it? How do you like it? I really like it. I really like it. Where does he work? Where does she work? In a hotel. What does he do? What does he do? He's a manager. He's a manager. How does he like it? How do you like it? It's okay. It's okay. Where do they work? Where do they work? In a store. What do they do? What do they do? They are cashier. How do they like it? How do you like it? They hate it. They hate it.
Okay, now let's complete this conversations. Aquí tenemos unas conversaciones cortas. Las vamos a completar. Mahugo. Lo que pueden hacer es tomarle una captura a esta partecita para que con su teléfono y ahí van a recordar, ¿verdad? Para que se vayan guiando y puedan completar las conversacioncitas que están ahí. Okay, now let's complete the conversations. Vamos a completar las conversacioncitas que están acá. Are the instructions clear? Vamos a ver, por ejemplo, la primera. Tratemos acá con la primera. What does your sister do? My sister, she's a nurse. Ahora dice, does she eat? Y la respuesta es, it's difficult, but she loves it. Guiándome por la respuesta que le preguntaron entonces. How does she like it? Ajá, entonces aquí me le falta el how. How. Y aquí el like. How does she like it? It's difficult, but she loves it. Okay. Y así van a ir completando la 2, 3 y la 4 en su cuaderno, porque este es material adicional, ¿verdad? Thank you.
How are you doing? Finished? No. Yeah, okay. Okay. Okay, we're going to check your answers. The number one, we already did it, right? Okay, here you can see the answer. This is number one, the first one we did. What does your sister do? My sister, she's a nurse. How does she like it? It's difficult, but she loves it. Okay, now, do I have a volunteer for number two? Guillermo? Yes, excellent. What? Oh, no, it's different. Okay. What does your brother do? Where does your brother work? Uh-huh, excellent. Where does your brother work? In a hotel.
In a hotel, he's a front desk clerk. Front desk clerk. Oh, how does he like it? Oh, how does he like it? He doesn't really like it. He doesn't really like it. That's the answer. Let's repeat. Where does your brother work? Where does your brother work? In a hotel. In a hotel. He's a front desk clerk. He's a front desk clerk. Oh, how does he like it? Oh, how does he like it? He doesn't really like it. He doesn't really like it. Okay, volunteer for number three. Where do you parents like their jobs? Okay, how? How do your parents like their jobs? Yes. How do your parents like their jobs? Oh, I guess they like them. I like them. I don't remember. How do they do the city? Okay. I don't remember where do they work. Excellent. I don't remember where do they work. Uh-huh. Porque la respuesta fue en una oficina en la ciudad. Entonces, por eso es, where do they work? ¿A dónde trabajan ellos? Where do they work? No recuerdo, ¿a dónde trabajan ellos? Where do they work? ¿Por qué usamos el how, teacher, en esta ocasión? ¿En cuál? ¿En la tres? En la primera. En la tres. Ajá, how do your parents like their job? Ajá. Porque esta es la pregunta que estuvimos practicando. ¿Qué tanto le gusta a tus padres su trabajo? Y se fija que le responde, ah, yo creo que les gusta. Okay. Por eso, basándonos en la respuesta, si le respondió, ah, yo creo que les gusta. Ajá. How do your parents like their job? ¿A dónde íbamos? Okay, in an office in the city. And what about number four? What do you do? Uh-huh, what do you do? I'm a student. Student. Uh-huh. Do you like your classes? Excellent, I see. How do you like your classes? They're great. They're great. Great. I like them a lot. Okay, great. I like them a lot. Now, based on this, do you have any questions so far? No questions? La palabra, ya me confundí, work, ¿qué significaría entonces? Trabajo. Job. Trabajo. Trabajo. ¿Los dos? Sí. Ok. Y yo tengo duda en cuanto al how, cómo usarlo. How. Ok, vamos a ver, Marcela, qué bueno que se pudo unir. Good evening. Ok, vamos a ver. Cuando mencionamos work, para quien preguntó ahí, work es la acción. Para ustedes, mucho viento, quítense de la puerta. Es la acción. Work es la acción. Ok. Yo trabajo, y job es el noun. Uh-huh. O sea, yo puedo decir I work, esta es la acción, este es el verbo. I work at night. Vaya, yo trabajo en las noches, doy clases. I work at night. Estoy hablando de la actividad, la acción. I work at night. Okay.
Pero si yo digo, I like my job. Job siempre es trabajo, solo que no me estoy refiriendo a una acción, sino que es el nombre. ¿Ok? Son diferentes funciones. La palabra es el mismo significado, pero en una estoy hablando de la acción y en la otra es un nombre. Ahora, la siguiente pregunta, me decían el how. La palabra how se refiere a la manera. ¿Ok? Lo hemos estado preguntando, ¿qué tanto te gusta? How do you like your job? ¿Ok? Podemos decir que es cómo, no. Yes, también cómo. Sí, porque what, si lo traducimos what, sería qué. Which, ¿qué dijo? ¿Cuál es, cierto? ¿Cuál, ajá. Why, ¿por qué? ¿Por qué? How? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera? El how se refiere a de qué manera, qué tanto, cómo. Le puedo preguntar cómo llegas al trabajo. How? How do you get to work? Yes. ¿Cómo vas al trabajo? How do you, pongámoslo fácil, do you go to work? ¿Cómo llegas al trabajo? I drive my car or I take the bus. ¿Y un ejemplo del where? Where lo utilizamos para dónde, ajá. ¿Dónde? Where se refiere a lugar. Where, ¿a dónde trabajas? Where do you, podría ser una, where do you work? ¿A dónde trabajas? Where do you work? ¿A dónde? La palabra work, la palabra where, se refiere a lugares. Hay otra parecida, pero es when. When se refiere a tiempo. Tiempo. ¿Cuándo? ¿Algo otra? No more. Which es cuál, ¿verdad? Which. Which. Which es cuál. Which. ¿Cómo se pronuncia, teacher? Which. Which. ¿Cómo se escribe? Which. 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 Okay. Yes, which. Y no se pronuncia igual bruja, which. No, estaba con T, which. Lleva una T acá, which. Ah, antes de la, después de la I va la T, ¿verdad? Ajá, which. Ajá. Which. Okay. Y el otro es which. 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 ¿Significa which? Which. Con T, bruja. Oh, no, sin té. The Witcher. Wish. ¿Cuál? Which. ¿Cuál? Which. Why? How? Where? When? Winter. What? What? Which? Why? What? ¿Qué? Who? ¿Quién? Tiene un nombre, todas estas palabras, solo así como WH word. WH words, sí. Solo son para preguntas. ¿Perdón? Solo se utilizan en preguntas. No necesariamente, ¿cierto? No. Por ejemplo, puedo decir I like places where I can enjoy nature. Okay. Ajá. Me gustan los lugares en donde yo puedo disfrutar la naturaleza. No siempre los va a encontrar en preguntas. No siempre. Gracias. Any other question?
Hello. No. No. ¿Cuáles otros son de estas, de las W word? ¿Cuáles son todas? No le comprendí, se oye como un eco, no sé. ¿Y cuántas palabras más hay de W? De W. No son muchas, son what, when, where, why, how, which, why. Son alrededor de 10, no son muchas. ¿Será que las puede escribir para copiarlas? Claro, vamos a ir poco a poco. Mañana vamos a practicar más las WH words. Okay. Bye, estábamos. What? Where? When? Which? How? Mm-hmm. Why? Decíamos what, where, when, which, how, why. Whose. Whose es para preguntar a quién pertenece algo. Ah. Por ejemplo, ¿de quién es este lápiz? Whose pencil is this? Y luego hay algunas que van compuestas como what time. What time is it? Que ya son compuestas. Y luego how much and how many, que son para preguntar sobre cantidad. Ajá. Precio. Y ahí nos metemos en el contable e incontable y es otro tema. Por ahorita les digo que estas son básicamente, les diría que son todas, porque ya las demás nos vamos a meter en otro tema y no los quiero saturar. Pero solo ¿qué significa más? Why? ¿Por qué? ¿Qué significa why? ¿Por qué? Why. ¿Por qué? Ok, gracias. ¿Y go? ¿Who? ¿Quién? Who. ¿Quién? 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 Como que yo le pregunte, ¿quién es tu jefe? Who is your boss? Ah, my boss is Mr. Science. I don't know. Ok, gracias. Guillermo, dígame. Sí, la pregunta que era de la... cuando uno pregunta el precio, sería how many o how much? How much. How much. Ajá. How many, ya, vendría siendo como, lo que pasa es que lo que les decía, how much y how many, tienen, por ejemplo, how much, para explicárselo a grosso modo, Guillermo, how much es cuando vamos a usar un nombre incontable. How much is this sweater? How much is this... Profe, no escucho nada, no sé si usted me escucha. Y el how many, sí, nosotros sí le escuchamos. Y how many es para contables. Por ejemplo, si tengo yo le pregunto... luchando para ver si yo escucho la clase. Pero nosotros sí le escuchamos, no sé qué le pasa. Tiene que reconfigurar su audio porque nosotros sí le escuchamos. ¿Hola? Ok. Le decía que el how much, el how many ya tiene que ver si el nombre que vamos es contable o incontable. Por ejemplo, si yo le propongo la palabra agua, esa es incontable, ese nombre. Sí. ¿Cuánta agua, how much water, how much do you drink? ¿Cuánta agua bebes? La palabra agua es incontable. Pero si yo le pregunto... por vasos, ese sí lo puedo contar. How many glasses of water do you drink? Okay. Así,
Ya como diga. Tengo 15 minutos de estar tratando de escuchar lo que usted dice. Pero ¿y cómo me contesta? Exacto. ¿A dónde? ¿Quién tiene el problema? Teacher, hola, no le oigo. Ahora, ¿quién tiene el problema? ¿Sandra? ¿O María Cristina? Hola. Hola. Ustedes, María Cristina, ¿no? Dígame. No, yo estoy bien. Solo ¿sí? Permíteme un momentito. Ok. Ahora creo bueno, que es. Sé, tal vez tendría que configurar el audio o póngale destrabe y vuelva a trabar los audífonos. Tal vez eso le funciona. Ella no escucha nada, creo. Hoy sí no me escuchó. Ya no me contestó. Ok. Let's continue in your material to create just now questions. Okay. Perdón, gracias. Okay, we have here some. It's okay. Information questions and answers. Let's practice this. What do I do? What do I do? I supervise the production workforce. Who? I supervise. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Yes. Okay, let's repeat. What do I do? What do I do? I supervise the production workforce. I supervise the production workforce. Where do you work? Where do you work? I work in the accounting department. When do we do? When do we go to meetings? When do we go to meetings? We go to meetings 2 times a week. How do they plan the marketing? They investigate the customer's needs. They investigate the customer's needs. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Okay, now, the next exercise is to create questions based on the answers. ¿Se acuerdan cómo la estructura de cómo van a formar las WH questions, verdad? Yes. Sí, escribieron, ¿verdad? Vaya, okay. Ahora dice, la respuesta aquí en la número uno es, I have to write a report about the production every Friday. Me está diciendo, yo tengo que escribir un reporte acerca de la producción cada viernes. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? What do you do in Friday? Excelente, Edenilson. La pregunta sería, ¿qué haces los viernes? What do you do on Friday? Good job, Edenilson. What do you do on Friday? Entonces, escribimos acá la pregunta. What do you do on Friday? Los voy a poner en grupo para que hagan las preguntas y ustedes compartan ideas de cómo hacer las preguntas 2, 3, 4 y 5. La van a hacer en grupo. Vamos a crear las secciones acá. Y ahí se ayudan. Y yo voy a andar también viendo en los grupos. Ahí está la invitación para que se unan a un grupo. La pregunta sería, ¿verdad? Where do you work? Sí, la segunda.
está preguntando, sí. Work in the blue building, es que si tú trabajas en el edificio azul. En azul, correcto. Ajá, entonces es where do you work? Where do you work? Where do you work? Así, ¿verdad? Sí. Es lo mismo. Sí. ¿Dónde trabajas? What do you work? I work in the blue building. Sería, what do you work in the blue building? Bueno, se le pregunta dónde. Sí. Un lugar en específico. What do you work? Sí, así sería, what do you work? Ajá, where do you work? I work in the blue building. Está respondiendo que sí trabaja en el Ella trabaja en el edificio azul. Correcto. Where? ¿Dónde? Mary and A start working at 10 p.m. Aquí sería. What time started? No. What time? To work. Tú, pero como está hablando de dos personas. What time you what I start? Solo regálame unos minutos. Por... What time? What does? No sería. No. What do? Ya hablando de ellos. Ellos, por eso. Pero porque tienen que preguntarle ¿dónde ustedes a qué horas inician el trabajo? María y yo iniciamos el trabajo trabajando a las 10. Entonces, no sería what do you how do, no sería how do o what time. Mm-hmm. Es lo mismo, podríamos usar what time porque está preguntando del horario. Ajá. What o sea, time, ajá. What What time? What time do you work? No, porque no. Porque son dos. Exacto. Sería. You start work. María y yo, sí, así sería. Start work. No, se habla de your, ¿cierto? Yours, de you're working. Nosotros respondemos, María y yo. What time? ¿Y el auxiliar? What time sería do you? Ajá, what time do you? Porque you acuérdense que work. También significa ustedes. ¿A qué horas entran ustedes a trabajar? Ajá, excellent. Continue. Good job. Have to write a report about the products every Friday. ¿Está bien así? ¿Cuál es? La 1. La 1. Bueno, yo hice la 4. Ajá. No, pues es que la 1 ya la... La 1 ya estaba hecha. Sí. Ya la habían dicho. ¿Y la 2? Por ejemplo, yo le puse, where do you work, Raúl? I work in the blue building. I work the blue building. Y la otra sería, when do you work? When le puso. Ah. Es María ahí. Ajá. María y yo estamos trabajando a las 10 p.m. Entonces, when do you work? Y yo no sé si, yo le puse, how do they? No, ¿qué hacen ellas? No, es Gwen. Es Gwen. Vaya. Lo voy a corregir. Yo la número 4 le puse when to we. No. When to we. Ajá, tendría que ser how do they, ¿verdad? Sí. Y la última sería, how do you day? Ajá. They have a meeting because we have to talk about the inflows
en outflows. A ver, ¿cómo se dice? Pienso yo. How do they? Yo sí le puse how do they. Solo esa tengo buena. No, no sabemos. Sí. Entonces, la número 3, ¿le puso usted? Yo puse what, when do you quit and Mary, Mary and start working at the 10 p.m. Tengo que... Can I listen number 2 again? Where do you work? Ajá, and number 3? When do you quit Mary and Mary and I start working at the 10 p.m.? Ok, solo que escucho dos sujetos en la número 3. Yo, teacher, le puse how do they. O sea, ¿qué hacen ellas? Si la respuesta fue María y yo, comenzamos a trabajar a las 10 de la noche. Sí, tienes razón. Sí, somos nosotros. Pero, ¿cómo sería la pregunta? Ah, sería entonces, what do you, what the time? What time? Do. Ajá. What time do? What time do? Mary, Mary and I start working at 10. No, 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 no. Ahora, no puedo preguntarme a mí mismo. Ahí estamos bien okay. Con what time do? What time? What time do? Y después, ¿qué va? ¿Cuál sería el sujeto? What time do you? Excelente, excelente. What time do you start working? Okay. ¿A qué horas, ajá, a qué horas empiezan a trabajar ustedes? Ah, y ahí contestó, ah, María y yo empezamos a trabajar a las 10. What time do you start working? Okay. What time do you, we did see the other practice the new production. Hola. Hola. Yo no escucho, profe, nada. Sí puedo verla, pero no escuchar nada de lo que usted está hablando. Y si fueran los audífonos, usted no me escuchara nada a mí. No sé qué pasa. Porque usted sí me escucha, ¿verdad? Usted sí me escucha. Yo no la escucho. Nada, 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 nada. Yo no escucho nada. Solo estoy viendo la clase y no, no escucho nada a nadie ni lo que están haciendo. Solo me quedé cuando estaban... dando lo de las preguntas que estaban resolviendo y ahí ya no entendí nada porque ya no escuché nada y dentro y no escucho nada. Sé que usted me escucha, no escucho a usted. Me pone que mi video y su micrófono. Se fue la luz, teacher.
Está lloviendo muy duro aquí en Ciudad Delgado. Pero... se fue la luz. Nada, veo. Teacher, tenemos problemas para formular la última pregunta. Me hizo falta la última, Fátima. Porque no sé cómo formularla. Se fue la luz en Ciudad Delgado. Sara, ¿se logró conectar? Ahí está Sara, solo que no nos escucha. Estuve tratando de ayudarle por chat, pero no. Oh. Ya, ahorita, profe, ahorita sí ya la escucho. Qué bueno. No sé si... Solo que no sí, la ahorita vemos. Sí ya voy a prender la cámara porque he estado que se detiene y no escucho nada. Ok, bueno, vamos a chequear asistencia antes de revisar las respuestas. ¿Cómo les quedaron las respuestas? Vamos a rechequear. Jorge Daniel Rodríguez Amaya. No se conectó. Fátima y Genia López Ramos. Sí. Present. Ok, ahí sigue. Present. Ada Azucena Cáceres Mendoza. Present. Excelente. Adam Wilfredo Palacios Cornejo, él no se conectó. María Cristina Cedillo Terraza. María Cristina. Present. Ah, ok. Ok, ok. No. Sara Lizeth Melgar Salinas. Present. Ok. Carla Patricia Martínez Enríquez. Carla Patricia Martínez Enríquez. No se conectó. Katherine Alexandra Gómez Martínez. Present. Ok, thank you. Let's see, next one. Edenilson Alexander Vázquez García. Present. Ok. Ricardo José Meléndez Batres. Present. Ok. Guillermo Torres Ponce. Present. Okay. Kevin Brian Cibrián Alfaro. Present. En la oscuridad. Okay, okay. Luz Guadalupe Esquivel. Present, teacher. Okay. Vanessa Lizeth Castro Ventura. Present. Okay. Roberto Alexander Vázquez Meléndez. Present. Okay, Roberto is present. Avilene Elizabeth Pérez de Iglesias. Bueno, ella avisó que tenía un inconveniente, entonces no se pudo conectar. Marcela Damaris Chávez Sandoval. Present. Okay, ¿qué tal le fue? ¿Logró salir de su trabajo, aunque sea para la última hora, verdad? Salí corriendo. Ay, Dios mío. Bueno, lo bueno es que se pudo conectar y escuchar un poquito de la clase. Ok, Sandra Patricia Muñoz de Anaya. Present. Ok. Cristian Miguel Alfaro Escalante. Él no se conectó. Y Bella Iris Ramos Calderón. No se conectó. Vamos a chequear sus respuestas. Vamos a ir escribiendo acá. Ok, number one, dijimos number one. What do you do? What do you do on Friday?
Okay, what do you have to do on Friday? And number two? Where do you work? Where do you do work? Excellent. Where do you work? Work. Where do you work? And number three, what is the number three? What time do you start work? Excellent. What time do you start work? Start working. District consistent. Very good. Number four. What do you do? Uh-huh, excellent. What do you do? What do you do? And number five is the last one. Why do they have permitted? Ah, why? Do they have a meeting? Excellent. Why do they have a meeting? Why do they have a meeting? Okay. Do you have those answers like that? Yes. Excellent. Do you have any questions? No question. No questions? Yes or no? No questions? No. Okay, so there are no questions. Let's continue. Okay, here we have another exercise. It's similar to the one that we already did. It's just practice. Esto es mucha práctica. Hay que practicarlo mucho. Sin embargo, veo que lo han hecho muy bien para hacer el primer día con este tema. Esto es lo que vamos a estar estudiando esta semana. Así es que va a haber mucha práctica. Okay, the first conversation, let's repeat. Where does your brother work? Where does your brother work? My brother works in the department store. What does he do? Este vocabulario, váyanselo aprendiendo. Una department store es una tienda de departamentos, como un almacén. Un almacén donde hay el departamento de ropa de niños, departamento para damas, departamento de caballeros. Esa es una department store. Man. Ah, como Cabala, sí, Simán, Prisma Moda. El Rolling, no, ya no existe. No, se acuerda todavía. ¿No? ¿Todavía existe? ¿Ah, sí? No. ¿Really? No. Okay. No, okay. Let's repeat. Where does your brother work? My brother works in a department store. What does he do? He works in the shoe department. He's a salesperson. Ok, ahora vamos a repetir la conversación todos al mismo tiempo, pero vamos a empezar. La parte donde está A la van a hacer todas las, todas ladies. Y la parte B lo van a hacer los caballeros. Ok, ladies, ready. One, two, three.
Where does the other work? My brother is working at the department store. What does he do? He works in the shoes department. He's a salesperson. Okay, bastante bien. Ahora vamos a cambiar. Ajá, vamos a empezar con los caballeros. Y luego seguimos. Gentlemen. Yes, first, gentlemen, and then ladies. Ready, gentlemen? 1, 2, 3. My brother works in a department store. Okay, very good. Now, number two. Completemos la pregunta. Veamos en la número dos. La respuesta es Kelly and Pam are nurses and they work together too. ¿Cuál sería la pregunta? Si me ha respondido Kelly y Pam are nurses and they work together too. Together significa juntas. Ellas trabajan juntas también. What do you work? What do they nurse? Vamos a ver. What do Kelly and Pam do? What do Kelly and Pam do? Kelly and Pam are nurses and they work together too. Ahora, la siguiente pregunta empieza con where. ¿Qué dijimos que significa where? ¿Dónde? Y la respuesta es at the Springfield Hospital. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Where do they work? At Springfield Hospital. Okay, now let's practice pronunciation. What do Kelly and Pam do? Kelly and Pam are nurses and they work together too. Where do they work? At Springfield Hospital. One more time. What do Kelly and Pam do? Kelly and Pam are nurses and they work together too. Where do they work? At Springfield Hospital. Okay. And the last one. Hagamos la última. Les voy a dar un minuto para que hagan las dos preguntas estas. Lean la respuesta para que puedan hacer la pregunta. Tienen un minuto. Where do you work? No, porque le está contestando, mi hija trabaja en una oficina. My daughter works in an office. Where does your daughter work?
class. Ella es una computadora. Okay, finished. Vamos a ver, la pregunta era, where does your daughter work? My daughter works in an office. ¿Y la segunda? Exacto, what does she do? She's an accountant. Ajá, vamos a repetir, acá pueden ir leyendo, esto no lo puedo hacer más grande, sorry. Let's repeat, where does your daughter work? My daughter works in an office. What does she do? She's an accountant. Okay, one more time. La última, I promise. Where does your daughter work? Where does your daughter work? My daughter works in an office. My daughter works in an office. And what does she do? What does she do? She's an accountant. She's an accountant. Okay, excellent job. So I hope that you have learned a lot today. And we will continue practicing. Vamos a continuar practicando para hacer la primera práctica de las WH questions. Lo hicieron muy bien. So los veo mañana a las 8 en punto. Sleep well. Okay. See you tomorrow. Bye. Good night. Good night. Good night. Night. Night.